Bé, doncs jo tinc endometriosi, també, i sembla ser que és una malaltia que va molt unida a la fibromiàlgia. A raíz de estar durante un año aproximadamente levantándome todos los días con mucho dolor. Sobretot, sobretot, un cansament extrem. No podia seguir el ritme d'una persona de la meva edat, que només podia complir amb la jornada laboral, o sigui, aquelles 8 hores estava bé, però a la que sortia de la feina estava molt malament. Llavors, en alguns moments, també vaig començar a notar uns canvis d'humor que no eren propis de mi, perquè jo tinc geni, però jo no era propi de mi, era diferent. I en alguns moments, certes intoleràncies, sobretot el soroll. Tenia alguns dolors en activitats de la vida quotidiana, estenent, rentant-me el cap, vull dir, em feia molt mal els braços. Que me levantaba con mucha rigidez por las mañanas, con un dolor, había tenido un dolor toda la noche, no duermes bien, te levantas cansado, muy cansado, con mucho dolor, te cogen rampas en las piernas, te cogen como sensación de hormigueo en las manos, te sientes inútil, con lo cual eso te lleva a estar de más depresiva. Doncs vaig visitar un reumatòleg, un psicòleg i una terapeuta ocupacional i em van fer una bateria de preguntes. Llavors ells van decidir que sí, que estava en aquest diagnòstic, però en una fase molt incipient. Entonces, viendo la puntuación, ellos lo suman y entonces te tocan lo que se denominan puntos gatillo, te van tocando y tú vas diciendo si te duele o no te duele. Y entonces, entre el test y lo de los puntos gatillo, te diagnostica la fibromialgia. El fisioterapeuta em va donar uns... Bueno, he après a fer uns exercicis amb ell i que la idea és anar-los incorporant també en la rutina quotidiana. Y en este momento estoy tomando un fármaco. Creo que me ha ido bien porque lleva un componente antidepresivo. Entonces, el estado de que tú estés de ánimo también te afecta, o sea, también te ayuda mucho a llevar la enfermedad. D'incorporar una mica d'exercici físic moderat al llarg de la setmana i bueno, faig ioga, que m'ha anat molt bé. També surto a caminar una mica, si pots fer bici, fantàstic, si pots fer una mica de natació, sense matar-te, o sigui, sense cansar-te molt, ha de ser molt moderat i molt, molt espaiat. He tenido que hacer muchos cambios en mi estilo de vida, tanto profesional como en mi casa. Por ejemplo, yo estaba apuntada a un gimnasio, me tuve que borrar porque no puedes hacer unos ejercicios normales. Tú puedes hacer yoga, pero tiene que ser un yoga como mucho más relajado. Lógicamente, tienes que cambiar los hábitos de tu casa porque sabes que si tú pasas el aspirador, simplemente eso te va a traer estar luego mal. Has d'agafar molta consciència i estar molt atenta a possibles símptomes, possibles desencadenants que saps que poden fer un pic de cansament o de dolor. A la que agafes consciència, millores molt la teva vida quotidiana. Has de relativizar todo mucho y te has de hacer amiga de la enfermedad. Entonces has de aceptar. Y pensar que, bueno, que la vas a llevar durante muchos años contigo y, bueno, y que no pasa nada. O sea, que si no puedes hacer todas las cosas del mundo, al menos hacerlas, no dejar de hacerlas nunca, nunca. No encerrarte, hacerlas siempre, porque eso te va a hacer servir para que tú te sientas útil, te sientas activa. Y bueno, que sabes que vas a tener días críticos, sí, pero bueno, relativizas. Siempre vas a tener dolor, también, pero soportable medianamente. Bueno, pues vivamos con ello.